Ok, buenas noches. Entonces vamos a dar por inicio nuestra sesión del día de hoy, partiendo la guía de aprendizaje. Por favor, me confirman si están viendo la guía de aprendizaje. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, dice, la actividad, o sea, el primer resultado tiene dos evidencias. Vamos a mirar la actividad, dice, experimentar la capacidad creativa e innovadora en la solución de retos e identificación de oportunidades. La creatividad se asume como un proceso para la generación de innovadoras y valiosas ideas. Innovador significa único, inusual, variado, original o que rompe con el anterior. Valioso significa que las ideas no pueden ser simplemente extrañas, sino que deben ser apropiadas para el problema o la situación. En esta actividad se propone que use su capacidad creativa e innovadora para llevar una idea a la práctica, desarrollarla hasta convertirla en realidad y brindar la posible solución a un problema común. Bueno, primero quiero decir que absolutamente todos los seres humanos son creativos. Unos tienen más desarrollada esa capacidad creativa que otros. Sin embargo, todos tenemos, digamos que esa llama de la creatividad. Desde que un niño, desde que el bebé está pequeñito y empieza a explorar, empieza a desarrollarse la creatividad, de pronto nosotros mismos, nuestra educación, los padres limitan la creatividad. Y por eso es que cuando llegan los muchachos al bachillerato, pues de pronto ya no se ve, no es tan notoria esa creatividad que se tenía los niños más pequeñitos. Sin embargo, hay que retomar eso, hay que hacer una introspección y continuar con ese proceso de creatividad, porque está muy unido al emprendimiento y a las estrategias emprendedoras. Entonces dice aquí que la duración de esas actividades es de 12 horas. El material de formación es este tema que se llama Creatividad y Estrategia Emprendedora y tiene dos evidencias. Pero entonces quiero ir al material. Entonces el material lo encontramos en nuestros contenidos. Entonces aquí está la introducción. Capacidad creativa e innovadora. Y ahí están los contenidos. Ese es el material para ese resultado y para estas actividades y evidencias. Entonces nos dice la guía que la primera evidencia se llama prototipo de la solución. Entonces dice, a continuación se describen las acciones para la elaboración de la evidencia a partir de la estrategia Design Thinking, que es un método que facilita la generación de soluciones creativas e innovadoras a necesidades comunes. Resuelva un reto de innovación empleando las diferentes fases del proceso Design Thinking para el anexo caso registro de actividad física. Lea el reto atentamente, conforme grupos de 3 a 5 personas, de acuerdo con la orientación del instructor, y de manera colaborativa solucionen los siguientes puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer el material que les mostré anteriormente y tenemos que descargar este anexo caso registro de actividad física. Entonces ustedes lo encuentran donde está la guía de aprendizaje y las actividades de aprendizaje, encuentran el anexo. Yo lo voy a mostrar acá porque lo descargué. Entonces, les regalan un momento, pueden compartir y comparto el anexo, se llama Caso Registro de Actividad Física. ¿Me confirman, por favor, si estoy presentando el Word? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces dice Caso Registro de Actividad Física. Esto es un caso de estudio. Entonces, hay una situación problemática.
Entonces, la situación problemática dice que en un pequeño pueblo de montaña hay un hogar geriátrico para personas de la tercera edad y que ellos necesitan caminar cada uno 5.000 pasos y 60 minutos. Entonces, esa es como la situación problemática de cómo se evidencia que se caminan los 5.000 pasos y los 60 minutos. Bueno, más o menos de eso trata esa situación problemática. Y está el reto. Entonces, aquí dice que se debe hacer para cumplir con esa expectativa y solucionar esa situación problemática. De eso trata este caso de estudio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer el caso de estudio, entender el caso de estudio y solucionarlo, así como nos dice la guía. Entonces, vuelvo aquí a la guía. Dice la guía de aprendizaje. Dice, lee atentamente conforme grupos 3 a 5. Bueno, los grupos, dice que en la guía dice máximo 5. Sin embargo, yo pienso que podríamos manejar los grupos de 3, máximo 3, porque el grupo pues, no es tan grande. Sin embargo, aquí la guía dice 3 a 5. Y de manera colaborativa solucionen los siguientes puntos. Entonces, aquí están los puntos. Dice, explorar. Genera una pregunta de búsqueda que le permite identificar el problema central del caso presentado. Comprender. Identifique quién es el usuario, edad, sexo, nivel de ingresos, qué piensa, qué hace, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. En esta etapa se puede utilizar el formato ficha persona. Idear. Realice una lluvia de ideas con su grupo que le permita generar muchas ideas para encontrar la solución del problema planteado. Describa las tres ideas más innovadoras. Prototipar. Desarrolle un diseño de prueba de la idea seleccionada. Tenga en cuenta que para esta primera versión del prototipo puede plantearse a partir de un gráfico a mano, infografía o utilizando herramientas gratuitas como Canva o PowerPoint. Luego dice, elabore una presentación de PowerPoint o Canva para presentar la solución del caso, donde incluya las siguientes diapositivas. Una diapositiva con pregunta de búsqueda, que es explorar. Dos diapositivas con los datos de identificación del perfil del cliente, que es comprender. Dos diapositivas con la descripción de las tres ideas más innovadoras, incluir evidencia de lluvia de ideas, que está en la fase de idear. Y dos diapositivas con la descripción del prototipo, incluir imágenes o fotos. Entonces dice que la evidencia es el prototipo de la solución, el formato es PowerPoint o Canva, la extensión son 7 diapositivas y se sube donde está el espacio para la evidencia. Entonces, es la evidencia número uno de esa competencia. Entonces me gustaría preguntarle si es claro. Es claro lo que tenemos que hacer con la primera evidencia, o si hay alguna pregunta. No, señora, ahí está claro. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Todo claro, profe. De hecho, yo esa actividad la acabé de terminar, pero no me salieron 7 diapositivas, sino que me salieron 5. Pues, pero sí se da cuenta que ahí está como el espacio para cada una, ¿cierto? Sí, señor, sí. Bueno, listo. Entonces, continuemos. La segunda evidencia, voy a volver a la guía. En la guía, entonces vamos a ver. La segunda evidencia de ese resultado dice plan de acción. Para lograr sus objetivos personales y profesionales, es necesario que los convierta en proyectos concretos, con unos recursos, un tiempo determinado y una estrategia que defina los pasos a seguir para cumplir con lo establecido. Lo anterior lo puede lograr a través de la elaboración de un plan de acción, convirtiendo su visión emprendedora en una estrategia emprendedora. Elabore un plan de acción de acuerdo con una meta propuesta en cualquier área de su vida. Con base a ella,
diseñe su estrategia emprendedora, enumere las tareas, los recursos y los indicadores que le permitirán medir su grado de avance hacia el propósito deseado. Emplee el anexo plan de acción. Bueno, entonces aquí también quiero primero llevarlos al material de estudio. Entonces, primero vemos el material de estudio, que fue donde nos paramos anteriormente. Quizá lo de Design Thinking, que hablaba en anterior evidencia. Y aquí dice el diseño del plan de acción. Aquí está el diseño del plan de acción. Aquí tenemos lo que es el formato, que es el anexo que ya se los voy a mostrar. Mire, dice plan de acción de meta, define la inspiración o deseo que quiere cumplir en el futuro. Objetivo, define el propósito concreto que se espera para ejecutar, para alcanzar una meta. Estrategia, determina el camino que deberá seguir durante la ejecución del plan de acción. Acciones, establezca las tareas concretas a desarrollar. Deberán ser lo más específicas y detalladas posibles. Los recursos determinen los elementos o herramientas o bienes necesarios para llevar a cabo las tareas. Y los indicadores, exprese con datos cuantitativos o cualitativos si se están logrando los objetivos y meta propuesta. Y si se dan cuenta, aquí está un ejemplo aplicado. Lo aplican con Egan Bernal. Entonces son metas o sueños o deseos que quieren cumplir en un futuro. Esto es personal. Aquí dice que meta, ganar el Tour de Francia. Objetivo, subir al podio de la carrera con el mejor rendimiento de la competencia. Estrategias, preparación física. Acciones, alimentación adecuada, entrenamiento para fortalecimiento físico, entrenamiento sobre la bicicleta. Recursos, asesoría nutricionista, dieta alimenticia, alimentos saludables, gimnasio, plan de entrenamiento, fisioterapeuta, bicicleta, plan de entrenamiento, indumentaria apropiada, acompañante motorizado, ruta de entreno, fisioterapeuta, y yo creo que ahí faltarían muchos más. Indicadores, recorrer 12 kilómetros en ascenso en 20 minutos, recorrer 45 kilómetros en terreno plano a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora. Ahí está súper claro cada uno de los elementos que tiene este anexo de plan de acción. Entonces también vamos donde están las guías y ahí está, está ese anexo que yo también lo descargué y lo quiero mostrar. Compartir anexo. Se llama anexo. Anexo plan de acción. Ese es el formato para desarrollar la evidencia. Entonces aquí se coloca plan de acción de, teniendo en cuenta la información que tenemos en el material, meta, objetivos y estrategias. Dentro de cada uno de los bloques describimos lo que tenemos que colocar. Ese es el formatico. Me devuelvo la guía. Entonces dice la guía, los lineamientos para la entrega de la evidencia es un plan de acción. Formato documento en Word, empleando el anexo plan de acción, máximo 2 hojas. Y para hacer el envío, se sube por el espacio para la evidencia. Entonces, en el día de hoy vamos a solo socializamos esas dos evidencias de la actividad del resultado de aprendizaje. Ok. Si tenemos de pronto alguna pregunta o inquietud con respecto a esa segunda evidencia. ¿Esa es la única evidencia que estamos viendo hasta el momento? ¿O falta otra? No, la primera y las segundas. En realidad son 3 evidencias. Sí. Que estaban pendientes.
sino que pues me han comentado que de pronto ya realizaron, o algunas personas de pronto han avanzado, así como sí. comentaba ahorita Aide. Sí, porque yo también tengan en cuenta tengan en cuenta, digamos que esta asesoría para, pues si tienen que complementar o algo. De todas maneras, como les comentaba Laura, la instructora Laura, en el grupo WhatsApp, para el viernes deben estar al día. Al día, pues, sí. Esta es la primera y la segunda evidencia de un resultado, y dejamos para mañana la socialización de la tercera. Vale, sí. Dejamos como guía, como orientación para todos los compañeros, este video de la sesión del día de hoy. Sí, señor. Ok, entonces, no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces podemos dar por terminada nuestra sesión y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Vale, sí, señor. Gracias. Bueno, profe, sí, señor. Vale, que esté muy bien. Chao. Buenas noches.